Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos, hermanas. Hoy estamos en nuestra clase semanal de los días miércoles. Alhamdulillah. Hoy vamos a hablar sobre, como se avisó por el grupo, sobre una pregunta de quién es nuestro mayor enemigo. ¿Quién es el mayor enemigo del ser humano? Vamos a ver si alguien sabe cuál es el peor enemigo del ser humano. O antes de comenzar la charla, les hago una pregunta. ¿Saben que el shaitán nos susurra a nosotros para hacernos cometer pecados? Él nos va susurrando y susurrando y susurrando, pero cuando Allah le ordenó a los ángeles y a Iblis, o sea, el Shaitán que estaba en ese momento, que era creyente y estaba en los cielos, cuando Allah les ordena a ellos postrarse ante Adán, ¿quién fue el Shaitán del Shaitán? Es decir, ¿quién le susurró al Shaitán que no se postrara ante Adán? ¿Cómo fue que él se le metió eso en el corazón o quién se lo susurró y cosas así? La respuesta es que fue su propio ego y fue su propio ser. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos un enemigo que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros y que es el que guía nuestra vida. Tenemos un enemigo también externo que siempre está susurrándonos, que siempre nos está llamando al mal, que siempre nos está haciendo hacer cosas malas, pero también tenemos ese enemigo interno que es nuestra propia alma, y que normalmente el alma es algo que es tiende a ordenar el mal o tiende a llamar a las personas o a llevar a las personas hacia la perdición o hacia la desobediencia, y cada vez te va haciendo hacer cosas peores y peores y peores. Por ejemplo, el shaitán, si tú recuerdas a Allah, tú dices a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, el shaitán se va, se aleja. Si recitas la sura al-Baqara o pones la sura de la vaca en tu casa, si te la sabes, la recitas, si no te la sabes, la puedes poner a sonar, el shaitán se va. Si dices bismillah al momento de entrar en la casa, el shaitán no entra. Y si dices bismillah a la hora de comer, el shaitán no come contigo. Si recitas Ayatul Kursi antes de dormir, Allah te protege del shaitán y el shaitán no se te acerca y quedas protegido de él. Y siempre que estés recordando a Allah, el shaitán no puede acercarse a ti. Pero eso no es efectivo para nuestras almas. No, tú no puedes hacer una súplica, tú no puedes decir algo que aleje a tu alma de ti. O que te proteja a ti mismo de tu alma, porque tú eres un ser que está compuesto por cuerpo y alma, o sea, no tienes algo que te quite, que te proteja de tu propia alma. Entonces eso es un problema, porque nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos y no tenemos cómo defendernos de nosotros mismos, pero sí podemos luchar contra nosotros mismos o tratar de doblegar nuestra alma. Vean el resultado de lo que pasa cuando el alma de una persona se descontrola y domina el alma de las personas. Llegan a hacer cosas que ni siquiera el mismo Shaitán llegó a hacer. Por ejemplo, el Shaitán desobedeció a Allah y se llenó de soberbia en el paraíso, en el cielo, y él fue expulsado del cielo y condenado al infierno. Pero vean hasta dónde llegó, por ejemplo, Faraón. ¿Qué dijo Faraón cuando Moisés o Musa se le presentó? Dijo, Ana Rabbukumul Ala, yo soy su Señor, yo soy su Dios. El Shaitán nunca llegó a decir eso, y un hombre, un ser humano, sí lo llegó a decir. Y eso es porque su propia alma lo hacía sentirse
tan poderoso que hasta él pensaba que era un dios, aunque él mismo sabía que no era un dios y él sabía que él estaba mintiendo, no fue capaz de contener su alma, no fue capaz de dominar su alma y lo llevó al peor camino y hasta el punto de decir, Ana Rabbu Kumalala, yo soy su señor superior o yo soy su dios. Entonces vean que si el alma no se controla, si el alma no se refrena, te va a llevar hasta lo peor que te puedas imaginar. La soberbia, se va a hacer soberbia, va a tener soberbia, va a tener orgullo, va a ser rencorosa. Todos esos son pecados que son del corazón y están ligados al alma. Allah dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y por el alma y por lo que hace, y él le dio, Allah le concedió al alma el bien y el mal, o sea, la capacidad de hacer el bien o hacer el mal. Y luego dice, va a triunfar quien la purifique, y va a perecer o va a quedar destruido aquel que no la llegue a controlar. No estoy haciendo la traducción exacta, pero es más o menos el significado. Entonces, Allah te aclara claramente, Allah te dice claramente, va a triunfar aquel que pueda controlar su alma y va a perecer aquel que le dé rienda suelta al alma. También dice Allah en el Corán, en otra sura, en cambio, quien sea soberbio, quien sea un transgresor y prefiera esta vida, tendrá el infierno como destino final. Dice, pero en cambio, en cambio, aquel que refrene a su alma de los deseos, va a ir al Yannata y el Mawa, va a tener como recompensa el paraíso. Y vean que Allah subhanahu wa ta'ala dice, quien refrene a su alma, o nafsa anil hawa, de los deseos. Ni siquiera dice de los pecados, no dice de las faltas, de los pecados, de las cosas malas, sino que dice de los deseos. ¿Por qué? Porque el alma sigue sus deseos, el alma sigue sus pasiones. Y como Allah mismo lo aclara en el Corán, el alma tiende a ordenar el mal, tiende a llevar a las personas por el mal camino. Entonces, tu alma te va a, si tú no la controlas, si tú no luchas contra ella y le das rienda suelta a seguir sus deseos, a seguir sus pasiones, a seguir las cosas malas que se le ocurran o que empiecen a desear, esa alma te va a llevar por el mal camino, te va a llevar por el mal camino porque ella quiere disfrutar de las cosas malas, ella disfruta de las cosas malas y siempre va a querer más y siempre va a querer más y siempre va a querer más. El problema es que no es como es con el shaitán que tú te puedes refugiar. En Allah, del Shaitán, pero no te puedes refugiar en Allah de tu propia alma. ¿A dónde se va a ir tu alma si no es que vive contigo? Se narra una historia, realmente no sé si es un hadith o no, tendría que averiguar, inshallah lo voy a hacer, que dice que en el día del juicio va a haber una persona que va a estar discutiendo con su propia alma. Y uno va a acusar al otro, el cuerpo va a acusar al alma, el alma va a acusar al cuerpo de las cosas malas. Y Allah les va a decir, entren a un jardín, pero le va a quitar la vista al cuerpo y le va a quitar las piernas al alma. Entonces el alma se va a subir sobre el cuerpo y lo va a ir guiando. Y van a buscar las frutas, van a buscar la comida que hay en ese jardín. Entonces el alma le va diciendo al cuerpo, ve por acá, ve por acá, ve por acá, hasta llegar a donde están las frutas y se las van a comer. Entonces, ¿quién de los dos tiene la culpa de comerse esas frutas? ¿Quién de los dos es responsable de comerse esas frutas? Los dos, porque aunque el cuerpo no podía ver, el alma lo guiaba y el cuerpo estaba obedeciendo al alma. Entonces los dos eran exactamente iguales o responsables por las cosas que hicieron. Uno le guiaba al otro y el otro obedecía. Entonces en el día del juicio no va a haber excusa.
para las cosas malas que hayas hecho. Incluso el profeta Salomón en esta segunda hadiz informó que van a haber personas que van a estar discutiendo con su propio cuerpo, porque van a tratar de salvarse del castigo, pero sus manos van a hablar, sus ojos van a hablar, sus oídos van a hablar. Y la persona va a decir: yo los estaba tratando de salvar a ustedes. Entonces la persona va a ser, como dice en el Corán, Rajina. Toda alma es prisionero de lo que, es prisionera de lo que hace. Y también dice, Balil insano a la napsis y basira o a lo al kamadira. Ciertamente el ser humano va a ser testigo en su propia contra, aunque dé las excusas que quiera dar. No va a valer de nada la debilidad, no va a valer de nada que vivas en un lugar donde no había musulmanes o que estabas alejado. No, eso no va a servir de excusa por las cosas malas que hayan hecho, porque el que te llevó a hacer las cosas malas no era la sociedad, no era el entorno, sino tu propia alma con la que no luchaste. Entonces el alma siempre te va a guiar hacia lo malo, siempre te va a... Por eso hay personas que a veces intentan comenzar a rezar desde cero, voy a decir, voy a rezar y no voy a perder ningún rezo, pero fallan luego nuevamente y se rinden. Hay personas que dicen: voy a empezar a memorizar el Corán, y empiezan y cuando ya se les empieza a dificultar, abandonan. O voy a ser caritativo, pero cuando toca dar la caridad, abandonan. Eso es porque su alma se está resistiendo a esos cambios positivos. Su alma está luchando contra él mismo para no hacer esas obras de obediencia, sino que se entrega a los placeres y a los deseos. Vean que fíjense cómo es con las cosas malas, hay que refrenar el alma, y con las cosas buenas hay que empujar el alma, o sea, hay que obligarla a hacer las cosas buenas y refrenarla de hacer las cosas malas. ¿Por qué el alma le gusta hacer cosas malas? Porque, como dicen en el Corán, el alma tiende a ordenar el mal, tiende a seguir sus deseos. Y es algo que siempre ha pasado desde la época del mismo Shaitán, que su propio ego lo llevó a desviarse, hasta hoy en día, que es cuando, que es lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Entonces tenemos ese enemigo interno con el que tenemos que luchar. ¿Cómo luchamos con el alma? Hay que purificarla, hay que limpiarla. Es como un caballo que tienes que tomarle las riendas y obligarlo a ir hacia donde tú quieras que vaya. Si le dejas las riendas sueltas, ¿qué va a hacer el caballo? Se va a ir a donde él quiera ir. Aunque tú quieras ir para allá o para allá, el caballo, si quiere ir para allá, va a ir para allá. Pero cuando tomas las riendas del animal, lo puedes guiar hacia donde tú quieres ir. Si él quiere ir hacia allá, jalas la rienda hacia el otro lado y él va a obedecer. Lo mismo es con nuestras almas. Tenemos que tomar las riendas de ella y obligarla a ir hacia donde nosotros queremos ir. Si le das rienda suelta a tu alma, y que empieza a seguir sus deseos y que empieza a seguir las cosas que les gustan, cada vez va a ir abriendo una puerta más grande, más grande, más grande, más grande, hasta el punto de llegar hasta incluso... Vean hasta dónde llegó Faraón, que llegó a decirle a la gente: yo soy su Dios, tómeme como un Dios. Y él no ha sido el único, han habido muchos que han hecho eso. Hay personas que se vuelven soberbias, hay personas que se vuelven, digamos, tercas. Y hay una ley muy bonita en la sura de los genios, donde los genios dicen, pero eso aplica también para los humanos, porque los humanos estamos en la misma condición. Dice, Wamina al Muslimuna, Wamina al Kasitun. Entre nosotros hay musulmanes y entre nosotros hay personas duras. Dice, Paulaika Rashada. Quien se hace musulmán, o quien se somete a Dios, o somete su alma a Dios, habrá tomado el buen camino. Eso es con los que someten su alma, con los que logran vencer a su alma. Y luego dice, Wa facanun. En cambio, los que fueron duros o soberbios se van a convertir en combustible para el fuego. Recuerden que en la otra vida, cuando ya mueras, en el momento en que mueras, ya hay dos destinos: o el paraíso o el infierno. No hay uno intermedio, no hay un purgatorio, no hay una segunda oportunidad, no hay un lugar donde
el alma se va a purificar y cosas así. Eso se hace en esta vida. O decides ir al paraíso o decides ir al infierno. ¿Quieres ir al paraíso? El paraíso está por allá. ¿Cómo sé dónde está el camino? Ahí está en el Corán. Allah te dice esto, esto, esto y esto, esto, esto y esto. El problema es que a tu alma no le gusta todas esas cosas que Allah le ordena. Tienes que luchar contra ella. ¿Cómo luchas contra ella? Obligándola a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas que Allah le ordena hacer. Por ejemplo, las cinco oraciones diarias son cinco rezos obligatorios. No son opcionales, es lo que te define entre ser musulmán y no ser musulmán. Entonces te va a costar al principio cumplir los cinco rezos. Se te va a complicar, tu alma no va a querer, se va a resistir. No me voy a parar temprano o no voy a dejar de hacer las cosas que estoy haciendo por rezar. Ahí es donde entra la lucha. No, tengo que hacer las oraciones y empiezas a hacer las oraciones. Hay personas que dicen, cuando estás con personas que han llegado más allá a un lugar de fe alto, dicen, cuando rezo, siento una paz muy grande, siento un amor muy grande, siento una tranquilidad muy grande. Es posible que esa persona lo sienta, pero es posible que tú reces y es como si no estuvieras haciendo nada, es como si estuvieras haciendo ejercicio, no sabes lo que estás diciendo o no te acuerdas por dónde vas o cosas así. Es normal al principio, tu alma se va a rehusar a seguir ese camino, pero ahí es donde entra la perseverancia y la constancia. No sentí nada en este rezo, pero voy a seguir intentándolo mañana y el día siguiente y el día siguiente voy a empezar a hacer rezos voluntarios, voy a empezar a dominar mi alma y hacer que le gusten los rezos. Así no le guste rezar, así no le parezca bien, voy a hacerlo hasta que le empiece a gustar. Hubo un sabio que dijo, yo recé durante 20 años, 20 años y nunca sentí nada en la oración. ¿Por qué? Porque mi alma luchaba contra mí hasta que logré someterla después de 20 años y ahí comencé a sentir la dulzura de la oración y la dulzura de la fe. Después de 20 años intentándolo. Hay personas que lo intentan un día o a veces hasta menos de un día y ya desisten y ya yo no puedo más o no, o lo intenté y no sé qué cosa. Y empiezas a crearte excusas que tú sabes, que Allah sabe que son falsas. Hay personas que dicen, no, el rezo no es lo más importante y Dios sabe lo que hay en mi corazón. Claro que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Hay pereza, hay flojera, hay soberbia de que no quieres hacer la oración. Eso, Él sabe que hay eso en tu corazón y tú sabes que lo sabes, pero te engañas a ti mismo creyendo que ahí eres una persona buena o estás haciendo el bien, pero estás dejando los rezos de lado. Entonces, son engaños que tu alma te va a poner o son cosas que tu alma te va a susurrar para abandonar ese camino. Entonces, toma el control de tu alma, oblígala a rezar, oblígala a hacer las oraciones, primero las obligatorias y luego las voluntarias. Empieza a obligarla a hacer las oraciones voluntarias y vas a ver que poco a poco ella se va a ir adaptando y va a empezar a sentir que el rezo es lo que necesita. Así como un animal salvaje se va apaciguando, se va domesticando hasta que en vez de ser el animal que huya de su amo, se acerque a su amo para que lo alimente y cosas así. El alma también se alimenta, o lo alimentas de pecados, o le das libertad o libertinaje, o lo alimentas con obediencia. Pero es como cuando a un niño le intentas dar comida, que tú sabes que a un bebé si le das un dulce o algo así, a un niño se lo va a comer y mientras más le des, se lo va a comer y comer y comer y te va a pedir más y más y más. Pero tú sabes que le estás haciendo daño. Tal vez uno no haga tanto efecto, pero cuando le das y le das y le das, le haces daño, no lo estás alimentando y hasta lo puedes enfermar y si se hace muy intenso, o sea que solamente come eso, hasta puede llegar a enfermarse y tal vez hasta a morir. No sé, solo no. Son cosas negativas que van creciendo y creciendo. Pero si le das a un niño una sopa,
que tú sabes que tiene vegetales, que tiene vitaminas, que es algo que necesita, él no te va a abrir la boca sonriendo y te va a decir, dame más, no le va a gustar, pero tú lo obligas a comer o lo presionas para que coma o hasta le das cosas a cambio para que coma. Si eso es con un niño, imagínate cómo es con nuestra alma y las cosas buenas, no las va a gustar, le va a cerrar la boca, no lo quiero, pero tienes que obligarlo, tienes que ser perseverante. ¿Qué puedes perder si no lo haces? Si tu alma se libera y no te obedece, simplemente lo que vas a perder es el paraíso, porque tu alma por sí sola no va a llegar al paraíso. Tu alma por sí sola va a escoger las cosas malas, se va a alejar de su Señor, se va a alejar de la obediencia y va a seguir sus deseos. Y esto no lo digo yo, eso lo dice en el Corán. Quien se porta de forma corrupta y prefiere esta vida, el infierno va a ser su destino. También dice Allah en el Corán, ustedes prefieren esta vida mundanal que es corta y dejan de lado la otra. Entonces, para las personas que en cambio someten su alma, le prohíben de seguir sus deseos, sus pasiones, que les prometan la, el paraíso va a ser su destino final. ¿Hasta cuándo va a durar esa lucha? Hasta que te mueras. Ya después que te mueras, ya vas a tener la recompensa o el castigo de las cosas que hayas hecho. No hay una meta que seguir, o sea, no hay una meta a la que llegar. La meta es permanecer en el camino correcto. Tu alma va a luchar por irse para allá, irse para acá. Incluso hay personas que, por no controlar su alma de la manera correcta, se termina yendo a otro extremo, donde se vuelven extremistas, se vuelven personas malas de corazón. Otras le dan rienda suelta, entonces se vuelven, dicen Dios es amor y cosas así. Y sí, Dios es amor, pero también Dios es severo castigando. El creyente tiene que, como dijo un sabio, el creyente es como un ave que tiene dos alas. Un ala es el amor y un ala es el temor. Se adora Allah con temor, pero también se adora con amor. ¿Qué pasa si solamente lo adoras con temor? Te vuelves extremista. Crees que cada pecado ya te condena al infierno. ¿Qué pasa si lo adoras únicamente con amor? Te vuelves despreocupado y empiezas a desobedecer a Allah. No, Allah es amor, Allah es amor y Él perdona todos los pecados y empiezas a hacer pecados, pecados, pecados hasta que te llega la muerte. Entonces, alimenten el alma. El mejor alimento para el alma es el recuerdo de Allah. El Corán es muy importante. Un musulmán sin el Corán es como un soldado que no tiene arma y está en medio de una guerra. El Corán es algo muy importante. Aférrate al Corán, estúdialo. Y aunque no lo entiendas, porque esa es la excusa que pone todo el mundo, es que yo no lo entiendo, no lo leo porque no lo entiendo. No, aunque no lo entiendas, léelo. Tu alma se alimenta de él. Así como cuando estás enfermo tomas una medicina que no entiendes nada de lo que lleva, de nada de lo que está hecho, pero aún así te la tomas y te cura, el alma también se va a nutrir de la lectura del Corán. Si no lo puedes leer, por lo menos escúchalo. También la oración. La oración, recuerda que es el pilar más importante del Islam. Si a una casa le quitas los pilares, la casa se derrumba. Si a tu religión le faltan los pilares, se va a derrumbar. No hay excusa para no hacer la oración. Y la caridad ablanda el alma de las personas, pero no la caridad indirecta cuando no ves a la persona que está necesitada. Visita los hospitales, visita a los orfanatos, ve a los ancianatos. Los ancianatos te dan una lección muy grande porque ves que muchas de esas personas que están allí, muchos abandonados, teniendo familia, tal vez cuando eran jóvenes y eran fuertes, se creían muy importantes, se creían muy fuertes, se creían que no necesitaban de nada y hoy están ahí. Habla con ellos, habla con los abuelitos, que te cuenten por qué están ahí o quién los dejó allí y vas a ver que no eres tan fuerte como crees que pueda ser o que tu destino no es como, no siempre vas a tener la fortaleza de la juventud. Visita también los hospitales, fíjate la misericordia que Allah
te ha tenido contigo y no ha tenido con las demás personas. Cuando ves a una persona enferma, cuando ves a una persona que está mal, recuerda que la única diferencia que hay entre tú y esa persona es la misericordia. No hay ninguna otra diferencia. ¿Por qué no eres tú el que está enfermo? ¿Por qué no eres tú el que está recibiendo la visita? ¿Por qué no es el que está visitando el hospital y tú eres el que está enfermo? ¿Por qué no eres tú el que está corriendo detrás de una medicina y él sí? Tal vez esa persona sea mejor ante Dios que tú, pero Alá te protegió a ti de eso. Mira a las personas pobres en la calle, no las desprecies, sino que míralas. Si no tiene nada para darle, por lo menos una buena palabra, un buenos días, un buenas tardes, una sonrisa, eso es calor humano. Y las personas están en más necesidad de calor humano que en la necesidad que tienen de comida. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué yo estoy en esta posición y él está en esa? ¿Por qué Allah me prefirió a mí sobre esa persona? Te va a hacer reflexionar y te vas a dar cuenta que Allah ha tenido muchas bendiciones contigo y tu alma va a empezar a aflojarse, tu alma va a empezar a acercarse más a su Señor y vas a tener muchas más maneras de controlarla y de vivir como un musulmán y también parecer musulmán, no solamente ser musulmán, no es lo mismo. Bueno, no sé, creo que ya la hora terminó, la media hora, mejor dicho. Si alguien tiene alguna pregunta o duda que hacer, avísenme. Me voy a esperar un minuto nada más para ver si alguien tiene que preguntar algo. Si no, nos vamos porque hay que dormir temprano. Ya. ¿Alguien quiere preguntar algo o decir algo? Inshallah, dentro de unas cuantas semanas vamos a empezar a ver clases sobre Ramadán. Ya falta poco menos de 50 días, si no me equivoco, para el mes de Ramadán. Los que deban días de ayuno, apúrense a pagarlos para que no se les acumulen con el siguiente ayuno. Bueno, creo que no hay preguntas, queda medio minuto. Veinte segundos, ya no espero más. Bueno, alhamdulillah, ay Dios mío. ¿Para ir a la mezquita debo ir acompañada? No, no es necesario que vayas acompañada a la mezquita. La mezquita es la casa de Allah y las puertas de Allah, o las puertas de Dios, si quieres decir, están siempre abiertas para sus siervos. Allah dice en el Corán, Juan al-Masajid al-Lillah, ciertamente las mezquitas son de Allah y no invoques a nadie junto a él. Así que las mezquitas no tienen dueños, sino que sus dueños son Allah, es la casa de Allah. No necesitas estar acompañada para asistir. Pero sería bueno que preguntes también cuáles son los días que están abiertas o qué días dan charlas. Eso depende de ciudad en ciudad y de comunidad en comunidad. No siempre están abiertas, pues. ¿Cómo me puedo convertir al Islam? Ah, te voy a escribir por privado, inshallah, para darte para indicarte el proceso de conversión. Pero para los que nos están viendo, el proceso de conversión al Islam es muy fácil. Para que una persona se haga musulmana, tiene que hacer dos cosas nada más. La primera es conocer, entender y aceptar la creencia islámica. Nosotros creemos en seis cosas. En la unicidad absoluta de Allah, de declarar que Allah es uno solo, que es el único Dios, que es el único creador, que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Él. Ese es el primer pilar de la fe. El segundo es creer en los ángeles. Nosotros creemos en los ángeles como siervos de Dios, los amamos, los respetamos y los queremos como nuestros hermanos en la fe. Pero no les dedicamos súplicas ni oraciones porque ellos, al igual que nosotros, son siervos de Dios. El tercer pilar es la creencia en los libros que Allah reveló. Fueron los pergaminos, Abraham, la Torá a Moisés, los Salmos a David, el Evangelio a Jesús y el Corán a Muhammad, que la paz sea con todos los profetas. El Corán, al ser el último libro, abroga los anteriores y aparte es el único libro que no ha sido alterado ni tergiversado de ninguna forma. El cuarto pilar es la creencia en
los profetas. Para ser musulmán debes creer en todos los profetas, desde el primero hasta el último, creer que todos ellos fueron enviados por Dios con un mismo mensaje y que fueron enviados a diferentes pueblos, pero todos tenían el mismo mensaje, que era adorar únicamente a Dios. No rechazamos a ningún profeta y tampoco le damos a ningún profeta una posición que no le pertenece. O sea, no los elevamos a un grado que no le pertenece o que le pertenezca solamente a Dios. Lo repito nuevamente, la unicidad absoluta de Dios, la creencia en los ángeles, la creencia en los libros, la creencia en los profetas. El quinto es la creencia en el día del juicio. Cada uno de nosotros va a tener un juicio por separado ante Dios, donde nos van a preguntar por nuestras obras y creencias. Y aquella persona que haya creído y obrado correctamente va a tener el paraíso como destino final. Aquella persona que se haya negado a creer y haya obrado de forma corrupta va a tener el castigo como recompensa. Va a haber un juicio, tú vas a ser el acusado, va a haber un juez, va a haber pruebas y va a haber una sentencia, o el paraíso o el infierno. ¿Quiénes van al paraíso? Los que hayan creído en Dios y en lo que Él reveló y obrado correctamente. Los que se hayan negado a creer y hayan obrado mal van a ir al infierno. Y el sexto pilar es la creencia en el designio y predestinación, que básicamente es creer y aceptar que todo lo que pasa en el universo, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ocurre porque así lo ha decretado Allah, y que nada ocurre si Él no lo decreta. Si la persona acepta estos seis pilares de la fe como la verdad, ya puede ser musulmana. El siguiente paso es dar el testimonio de fe, que se dice primero en español y después se dice en árabe para que entiendan lo que están diciendo, y después en árabe para decirlo con las mismas palabras que la decía el profeta Muhammad, que la pase con él. Pero te voy a contactar por privado, inshallah, para ayudarte con el testimonio y con el proceso, si es que quieres, inshallah. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Nos vemos el próximo miércoles, inshallah, a esta misma hora. Ya va a ser un control. A esta misma hora, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, con otro tema. Si tienen algún tema que les gustaría que se hablara, avísenme por privado, inshallah, con mucho gusto lo hacemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.